Damas y caballeros, tenemos a continuación Chiquita Boxing Promotion presenta la pelea coestelar de la noche. Damas y caballeros, vamos a invitar en este escenario primeramente y recibamos con ese fuerte aplauso a Itzayana Diva Cruz. Pues ahí va ya rumbo al cuadrilátero. Itzayana, la Diva Cruz, con un récord de 6 victorias, 6 derrotas, 12 combates en total, y ya está subiendo al encordado, Humberto. Sí, ya esperamos también igual, que está saliendo ahí, subiendo esta Itzayana, la Diva Cruz, pero pues no va a llevar una fácil rival, porque va contra la Monse, que también es de Nesa. Y en la esquina contraria, damas y caballeros, recibamos a la campeona mundial. Ese fuerte aplauso para recibir a Montserrat Raya Alarcón. Pues ahí viene la presentación de Montse Raya, que también René es, la conocemos también muy bien, porque pues igual de Nesa para el mundo. Exacto, de Nesa para el mundo, de Nesa York, diría el buen Jesse Vargas. Y ahí va ya rumbo al cuadrilátero Montserrat Raya Alarcón, una auténtica campeona. Fue a Japón a ganar su primer título mundial en una división que ni siquiera le correspondía. Iba como carne de cañón, se trajo ese cinturón en la división mosca. Luego fue campeona en la división peso átomo. Regresó a nuestro país, volvió a ir a Japón a exponer el cinturón y lo sigue manteniendo, y yo creo que hoy se va a llevar esta victoria. Escuchemos la presentación. Damas y caballeros, tenemos a continuación la pelea semifinal de esta noche. Chiquita González Boxing presenta a continuación esta pelea patrocinada por Realty Constructora. Damas y caballeros, tenemos como jueces para esta pelea al profesor Abraham Ibarra, Salvador Bárcenas y Patti Flores. Tercero en la superficie, César Castañón. Damas y caballeros, en la división de peso paja, pelea pactada a 8 rounds. Presentamos primeramente en la esquina azul de pantaloncillo color negro, con un historial de 6 peleas ganadas, 6 perdidas. Con ustedes, Itzayana, la Diva Cruz. Presentamos en la esquina contraria de pantaloncillo color azul, con un historial de 13 peleas ganadas, 4 perdidas, 2 empates. Damas y caballeros, con ustedes, Montserrat Raya Alarcón. Al centro, señoritas. Muy bien, damitas, las dos conocen bien las reglas. Quiero una pelea limpia. Tengan mucho cuidado con los golpes con la cabeza, golpes debajo del cinturón, en la espalda y en la nuca. Se protegen todo el tiempo y cuando yo indique fuera, se separan sin tirar golpes. ¿Quedó claro para las dos? Suerte que ganan lo mejor. Choquen guantes. Pues ya está la presentación ahí de referee, que está haciendo las indicaciones, pero que vamos a ver esta gran pelea de Raza Muñe, Raya Alarcón, contra Itzayana Diva Cruz. Ambas de 26 años, suena la campana, primer episodio, suena la campana, se van a dejar ir con todo estas dos mujeres en este combate de peso paja, pactado a 8 episodios, 8 rounds, ahí están midiendo Montserrat Alarcón, y que desde el principio tira esa izquierda, que aterriza, que hace daño, bastante certero, y otra vez izquierda derecha, que conecta a Jesse Vargas. Estamos viendo un gran combate desde el comienzo. Y muy técnica también. Se están aventando golpes muy fuertes. Se le ven las ganas a las dos peleadoras. Y es nomás el round de estudio. Pero están animándose a aventar golpes muy poderosos. Así como ese derechazo que acaba de agarrar por Pance Montserrat. Así es, está haciéndolo. Está cerrando muy bien. Tiene 1 y 2. Abajo y arriba. Y lo está conectando muy bien. Aunque está un poquito más alta que Monse. Pero lo está haciendo muy bien esta Monse.
Monse, que está acostumbrada a eso, Humberto, sí, a las rivales grandes. Ya enfrentó a una Areli y la ametralladora Musiño. Perdió el combate, ahí fue donde perdió el título, pero con bastante polémica le metió bastante bien las manos a Areli Musiño en aquella ocasión allá en Guadalajara. Y ya tiene lastimada del rostro a su oponente. Ya está sangrando la Diva Cruz, ya tiene cortada la boca y no sé si de la nariz también está saliendo sangre, Humberto. Sí, ya está cortada, ya está, vemos la sangre ahí por el rostro de esta, la Diva, pero pues igual, está echándole ganas y Monse pues está en lo suyo, porque la estamos viendo muy bien, tirando uno y dos y gancho, y está contando muy bien al rostro. Fenomenal lo que está haciendo Montserrat Raya Alarcón, Jessy Vargas. Sí, Montserrat lo que está haciendo es que está midiendo su distancia muy bien. Está metiendo. ¡Opa! Ahora sí, llegó la cruz con una buena combinación que puso a Montserrat en las cuerdas y recibió uno que otro golpe. O sea, sí, sí. Esta pelea va en serio. Esta pelea va en serio. Están buscando lastimar a las dos peleadoras. ¡Qué combate estamos viendo! Humberto, Jessy, es un espectáculo ver a Montserrat Raya. Aparte, la técnica que tiene es fenomenal. Me gustó mucho su técnica, la verdad. Me gusta mucho la técnica de Montserrat Raya. Y también, o sea, la Cruz viene con todo también. O sea, acuérdate que tiene la ventaja de ser la peleadora más alta. Entonces, está queriendo medir su distancia muy bien. Y lo que está queriendo hacer Montserrat es meterse adentro. Pero meterse adentro con unos golpes fuertes, como ese gancho ahí, que a lo mejor ese golpe fue el que la pudo hacer, el que le cortó la sangre a Cruz, la Diva Cruz. Fue, si no me equivoco, el primerito, apenas sonando la campana, de los primeritos que soltó. Así es, y todo. Y sí, cuando fuimos, que se fue para las cuerdas, es cuando, como parece, para mí se me figuró como que fue también un... La jaló con antebrazo. Tiene que tener cuidado, Monse Alarcón. Así es. No desesperarse por buscar el knockout, porque... Exacto, ya la estaban mandando contra las cuerdas y afortunadamente no pasó a mayores para Montserrat. Segundo episodio, segundo round. Te escuchamos desde Las Vegas, Nevada, Jessy Vargas. Y bueno, ¿qué pelea tenemos ahorita? Vamos en el segundo asalto y la verdad una pelea muy técnica, están muy estudiosas, queriendo ver quién va a cometer el primer error. Buen doble jab por parte de la Diva Cruz, está queriendo mantener su distancia y la Montserrat pues queriendo buscar de una manera u otra, fintando, tirando ese jab de afuera y aunque lo cierra a veces, pero lo está agarrando nomás con la idea de meterse y distraerla con ese jab. Sí, está haciendo muy buena pelea y pues igual es el tiempo que están haciendo ellos, aunque Monse está más chaparrita, pero pues está tirando los ganchos y volados, está haciendo así, mira, ahorita se acaba de conectar otra vez. Otro golpe de poder, tiene auténtico punch, Montserrat Raya Alarcón, ya la conocemos, velocidad, técnica, es una boxeadora sumamente completa, que hace de todo, y pese a ese pequeño tamaño, tiene demasiada fuerza, demasiado poder, y bueno, ¿saben qué tiene además? Una gran hambre. Ya venía de prácticamente un año sin subirse al cuadrilátero. Obvio, tiene mucha energía guardada. Pues sí, no se nota que tuviera parada un año o sin pelear, pero pues se ve ahí que ha estado entrenando, no está saliéndose de su casa o algo así. Pues René, porque pues está en el gimnasio. Exactamente, le ha servido creo que la cuarentena, Jessy. Sí, así es. Sí, sí, ahorita una persona que... buena derecha por parte de Montserrat. La pelea está muy interesante y ahora la cuarentena, pues claro, si una persona sabe tomar ventaja de la cuarentena, pues se enfoca en lo que ellos quieren, ¿no? Y parece que eso fue lo que hizo Montserrat. Y se ve bien filosa, se ve bien fina, con su técnica, con su estilo, se ve, mira, en buena condición. Y con la distancia también, tiene buena distancia. Me pareció ver por ahí un cabezazo de parte de la Diva sobre la ceja derecha de Montserrat Raya Alarcón. Incluso se agarra la ceja Monse. Porque pues igual el cabezazo fue porque pues está más chiquita que porque la otra está más alta y entonces algo por ahí se fue el cabezazo, René. Sí, exactamente. Desde el 12 de septiembre de 2019 es que no peleaba Montserrat Raya Alarcón. Ya se ha cumplido más de un año. Que no sube el cuadrilátero, ya le urgía. Hace unos días estábamos platicando con Humberto y con Monse precisamente, ella ya estaba ansiosa de subir a hacer lo que le gusta, que es tirar golpes, Jessy. Sí, sí, así es, y se le nota esta noche, como acaba de mencionar Chiquita, se le nota que tiene ansias
de lanzar golpes y pues desde que comenzó la pelea no ha parado. Con inteligencia, no para lanzar golpes, pero con inteligencia, queriendo buscar cuál es el mejor momento para el momento adecuado. Pues vamos. Viene el tercer episodio de la Chiquita González. Viene el tercer round y vamos a esperar este troque. Cada vez se pone más intensa la pelea y le vamos a ver mucho más mejor cómo vaya pasando. Qué gran combate estamos viendo. La última pelea que tuvo Montserrat Raya Alarcón fue precisamente en Japón contra Ayaka Miyao, con quien defendió su título átomo de la Organización Mundial de, perdón, de la Asociación Mundial de Boxeo. Montserrat Raya Alarcón, toda una gran guerrera, una gran campeona que tiene nuestro país, Jessy Vargas. Sí, y lo que tiene Montserrat también, ahorita que estamos hablando de la pelea, es que el gancho lo tiene muy peligroso, el gancho de izquierda. Se lo ha conectado unas cuantas veces a la diva Bruce, pero en la frente, pero no le he logrado colocar una en la mera quijada, sino quién sabe lo que suceda. Pero tiene un bastante fuerte punch en ese gancho izquierdo. Oh, conectaron a Montserrat, en diferentes ocasiones. Conectaron a Montserrat y la hacían ir para atrás. Parecía que la ponían mal, pero bueno, logró recomponer, regresó al combate y ahí están las dos conectando, Humberto, la Chiquita González. Sí, se pone más intensa la pelea, está más agarrándose los dos y Monse está tirando, no deja de tirar golpes. Está haciendo muy buena pelea, está cerrando bien el round que ya va por terminar, pero yo creo que Monse no tiene problemas para solucionar este round. Debe tener cuidado Montserrat y tomar en cuenta que su oponente es de muchísimo mayor tamaño y un golpe de alguien con más pesaje, pues hace más daño también, Jessy. Sí, claro, y también ahorita ha conectado unas cuantas veces la Diva Cruz y parece que ya se ganó el respeto de Montserrat. Así como este jab que está lanzando ahorita la Diva Cruz, eso es lo que tiene que seguir haciendo si es que quiere ganar esta pelea. Ese es jab, 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 jab toda la noche, por la razón, como tú dijiste, René, es la peleadora más alta de los dos, entonces ese le va a seguir ayudando. Suena la campana, ha finalizado este tercer episodio, Humberto. Esperar cómo va avanzando esta Monse, porque pues no le vaya a pesar la intavidad que tenía un año, ¿no? Exacto. Y ahorita me preocupó un poco este round, porque sí le conectaron, si no me equivoco, una derecha que la hizo retroceder. Así es, porque pues no es su peso. Sí, exactamente, está peleando en una... Es un peso pactado arriba del cual normalmente ella defiende su título. Ahí estamos reviviendo las mejores acciones de este tercer episodio. Jessy, te escucho. Sí, una de varias, porque han tenido varias ocasiones donde se están lanzando golpes las dos. Pero miras aquí, como en esta repetición, que los ganchos de izquierda los sigue lanzando Montserrat. A lo mejor lo hace en exceso. En exceso al punto donde ya dejas saber a tu rival con qué vas a venir. Y siempre va a ser con ese gancho de izquierda. Hay que también variarle, hay que variarle con derechas, con uppers de derecha. No solamente con un golpe, porque si llegas a hacer eso y tu rival llega a saber, te va a hacer una trampa para que tú tires ese mismo golpe y después ella contraatacar. Viene el cuarto round y vemos a Monse que está saliendo para apretar más el round, el combate, porque así se lo dijeron en su esquina. José Luis Bueno, el compadrito, dijo, va, hazlo así, porque pues, para que no tenga muchos problemas, ¿no? Exacto, apretando el acelerador, no quiere dejar ninguna duda, quiere dejar claro por qué es la campeona y por qué quiere llevarse el triunfo. Montserrat Raya, ahí están, en el centro del cuadrilátero, intercambiando golpes, el jab buscando también el estómago de parte de la diva sobre Montserrat Raya Alarcón, que contesta también bastante bien los ganchos, los volados, una serie de combinaciones que tiene Montserrat Raya, es muy versátil en la forma de tirar golpes, Jessy. Muy versátil y con mucha experiencia. Miren nomás cómo está tomando su tiempo, buscando los golpes adecuados. Eso es lo que me gusta de Montserrat. Ahorita está intentándolo, buscando el golpe. Ahí como ahorita ve, o sea, nomás moviendo la cintura, a la derecha y a la izquierda, no dejando que la golpee, para después meter un golpe efectivo. Y el juego de cintura, no nada más para tirar, para quitarse los golpes, sino también para tirarlos, ¿no, Humberto? Va bien ahora, está haciendo el combate como debe de ser, como siendo en su esquina, que entre más pasa el tiempo se está viendo mucho mejor. Ahí la izquierda que conectó en la barbilla de la diva. Perfecto, otra vez se la repitió, otra vez la conectó. Sí. Jessy Vargas, qué combate estamos viendo de estas dos guerreras.
¿Qué pelea estamos mirando? Parece otra pelea de Morales contra Barrera. Están aventando con todo. Yes. O de recibe uno, da el otro, recibe la otra y da y regresa con algo. O de la chiquita contra Michael Carvajal. Ay, no me recuerdes. Híjole, otra vez. Qué buena pelea estamos viendo. Combate. Me encantó este round de Montserrat Raya. No sé qué opinen ustedes, amigos. Sí. Fue una pelea muy buena y que está cerrando muy bien en los últimos segundos esta Monse, que la estoy muy viendo bien. ¿Tú qué opinas, Jesse? Yo pienso que fue un asalto muy bueno para las dos, pero también un asalto difícil para los jueces, en mi punto de vista. Así es. Al principio yo miré que Montserrat estaba ganando, pero la Cruz terminó el asalto muy bien, entonces... la verdad la veo buena ese asalto para las dos, a ver quién se la da. Vamos a ver qué determinan los jueces. Estamos reviviendo también las mejores acciones del episodio. Tienes razón, ahí se llevó también sus golpes Montserrat Raya. ¡Fuera second! Sí, así es. Sí, en este round sí se dieron las dos. Qué buen round estamos viendo, qué buena pelea de mujeres. Se va a venir el quinto episodio de este gran combate. Montserrat Raya Alarcón con un short, con una falda en color azul con blanco, top blanco. Y su oponente, la Diva Cruz, en color negro. Episodio 5 de este gran combate, Humberto La Chiquita González. Episodio que entre más pasa el tiempo, más los rounds. Estamos viendo una pelea muy buena y apretando mucho ya Monse. Está cerrando los rounds mejor. Pero sabemos que no hay que descuidarse porque la Diva también trae lo suyo. Exactamente, Humberto, un gran combate, dos grandes peleadores. ¿Qué cartelera te montaste en verdad? Cartelera de títulos mundiales, aunque no estén en juego los cinturones, qué gran nivel estamos viendo. ¿O qué te parece, Jesse? No, sí, yo estoy de acuerdo 100%, es una pelea muy interesante y no nomás esta pelea, sino la cartelera entera. Estuvo buena, llena de acción, llena de mucha competición. De todos los que estaban en el combate. Exactamente, ahí están estas 12 guerreras intercambiando, tratando de dar espectáculo, no guardándose absolutamente nada. Los jabs también han sido efectivos de parte de Montserrat Raya Alarcón. Sí, René está metiendo bien los jabs y también la derecha y la cruza. Creo que está haciendo una buena pelea esta Monse, que pues la verdad... Pues sabe lo que está haciendo, porque es lo que le gusta, hacer todo ese tipo de movimientos y cerrar bien los rounds. Se está viendo reflejada toda esa experiencia que ha adquirido en peleas de título mundial, recorriendo el mundo, enfrentándose a grandes guerreras en Japón, en el lejano oriente. Pues bueno, ahora lo está plasmando aquí en este combate desde el Salón Marbet, aquí en esa... ¡Ay, pero se lleva también lo suyo, Jesse! ¡Los golpes, Monse! ¡Buenísimo el gancho que acaba de conectar, Montserrat! Empezó con un upper abajo y remató arriba y lo conectó muy bien. Y sigue ahorita hacia el frente, sigue con la agresividad y le está funcionando en este momento. Parece que cambió el ritmo de pelea en este asalto. Y metió otra derecha. Sí, todavía al final metió el famoso 1-2, conectó bastante bien con el recto y cruzado. Qué gran peleadora es, en verdad, Montserrat Raya Alarcón. No me canso de decirlo, Humberto. Pues sí, y estamos dando cuenta que aquí cada que va a terminar el round, lo cierra muy bien, lo ha hecho muy bien porque la recibió con una derecha que la agarró a esa muchacha que pues sí, verdad, lo resintió. Vamos a ver la repetición, que la Diva pues sí, ahora sí dijo qué pasó. Sí, ahí estamos reviviendo las mejores acciones, Jesse. Ese gancho que metió. Ese fue precisamente. Verdad, fue muy efectivo y ahorita va a ver otra vez cómo le metió el 1-2. No pareció, pero le metió un 1-2 bien limpio en la mera mandíbula, que pues la verdad le hizo efecto a la Diva Cruz. Sí, justo sobre el final. Justo sobre el final vimos perfectamente esos golpes que describes. Las esquinas, por favor. La hizo, casi la terminó aventando a su esquina para el final del round. Así es, muy bien analizado, René. Así mismo fue. Y ahora vamos con el otro round, pero yo siento que ahorita tiene la ventaja la Montserrat. Por la razón de que ya le metió un poquito de no miedo, sino respeto a la Diva Cruz. Se está haciendo respetar y está mandando en el ring esta Monse.
Exactamente, Montserrat trae al arcón que no deja de presionar. Es la que muestra la combatividad. Ahí la izquierda, el volado de izquierda que conecta. De nueva cuenta y castiga también abajo, haciendo daño a su oponente. Y luego con derecha e izquierda. Qué bien alterna las dos manos, Jesse. Sí, sí, o sea, y los dos golpes vienen con fuerza. O sea, no son golpes ligeritos, son los dos golpes vienen con todo, con hacer un efecto muy fuerte. Sí, yo creo que sí, Miguel, se está sintiendo los golpes hasta allá, hasta Las Vegas. Sí, está dándole así fuerte. Así es, la Montserrat pega fuerte. Sí, así es. Bastante, a mí me impresiona eso, Jesse, porque exactamente pega muy fuerte y la ves tan, tan pequeñita, tan delgadita, que pareciera que no rompe un plato, pero vaya que tiene unos bombazos. Así es, se está viendo muy bien, dicen, y está cerrando muy bien. Pero picosa, dicen. Así es, mi Jesse. Pregúntaselo al que tengo aquí al lado, Humberto, así la chiquita González. Sí. Si no era así picoso. Es así es. Mira, Monse está cerrando bien. Y pues igual está apretando más ahora cada vez que se acerca el round a terminar. Aprieta más esta Monse, está cerrando más la pelea. Esos rounds que ya van a hacer pues los últimos, pero pues yo creo que Monse está haciendo una buena pelea inteligente de agarrar la rapidez como debe de ser. Últimos segundos de este episodio, sexto episodio, te escucho, Jesse. A veces lanza unos golpes, Montserrat, que me recuerdan mucho a un Marco Antonio Barrera, a una manera como él lanzaba ese gancho izquierda y todavía llegaba a moverse, no de defensa, a mover la cabeza a la derecha también. Y sí, no nomás eso, también el upper de derecha lo tira así un poquito como Marco. Y me recuerda mucho de eso. Así es, mi Jesse. De todos modos, no me recuerdas así porque no le recuerdes a René que por ahí tenemos una sorpresa para hacer una exhibición, ¿verdad? Ah, no me ha querido decir nada, cierto. Humberto. Dice que es una sorpresa. Ah, pues yo estoy ansioso de saber quién nos van a meter en la próxima exhibición. Y pues en la Costelar me gustaría ver a René contra ¿quién? Contra Chávez, contra su compadre, chiquita. A ver si viene René. Con Chávez. No, oye, ponme uno de mi nivel. ¿Me quieres mandar al matadero? Ahí te ponemos al Fighter. ¡Fuera, seco! Bueno, pues, por lo menos del peso sí está. Vamos por... ¡Fuera! El séptimo round. El séptimo episodio, Jesse Vargas, Humberto La Chiquita González. Qué gran combate estamos viendo de parte de Montserrat Raya y también lo que ha ofrecido la Diva Cruz. No, aunque también Ival se está viendo una pelea que las dos están tirando, pero por la que está imponiendo su estilo pues es la Monse. Montserrat Raya Alarcón, la campeona mundial división átomo de la Asociación Mundial de Boxeo. Jesse Vargas, te escuchamos desde Las Vegas, Nevada. Sí, pues la verdad están terminando la pelea en un alto nivel. Primeramente se le nota la experiencia a las dos. Está un poquito más de experiencia que tiene la Montserrat, pero la Cruz se está manejando muy bien la distancia. Nomás que la experiencia de Montserrat le está beneficiando, la verdad. Porque está agarrando, así como hizo ahorita, una derecha y un gancho izquierda y otra vez vuelve a rematar con una izquierda. O sea, la experiencia la tiene en las manos de Montserrat y le está ayudando. Auténtico fuego el que están echando lumbre por los puños. Está con las cabezas. Y se queja de un cabezazo. Montserrat Raya, Humberto. Ya se veía las ganas que traía Monse de pelear, porque pues igual ahí lo está demostrando, que está haciendo una pelea inteligente y que está yendo al frente y meneando la cintura y tirando uno y dos y conectando todos los golpes. Exactamente, dos auténticas guerreras. Un gran combate que nos están entregando, como los que también te hemos visto a ti, Jesse Vargas, qué auténticas masacre estás aventado por momentos, ¿eh? Ah, pues gracias, pues de eso se trata el deporte. Y nosotros como peleadores sabemos que le tenemos que dar un espectáculo a la gente. Y, o sea, se le ve ese mismo carácter a estas damas, ¿no? A la Diva y a Montserrat, que quieren cerrar con algo fino. Exactamente, sangrando ya cada vez más del rostro la Diva Cruz. Ahí vemos el hilo de sangre saliendo de la nariz. Yes. Humberto, se van a venir los últimos segundos de este pues combate. Últimos segundos, sí, de este round séptimo que vamos a que cierre el Monse como lo hace cada vez que termina el round. René. Exactamente, suena la campana, finalizado el séptimo episodio. Qué gran show, qué gran espectáculo, espectacular, fenomenal cartelera la que nos ha ofrecido, la que nos está ofreciendo hoy Chiquita Boxing. Es en verdad espectacular lo que estamos viendo aquí desde Nueva York, mi querido Jesse. Desde Nueva York, así es, un gran espectáculo. Las peleas están buenas desde el principio a fin. Yo aquí ya he estado conectado. Y la verdad, pues,
Mira, aquí van a ver las repeticiones. Las derechas que acaba de meter Montserrat, porque la derecha en este asalto fueron muy efectivas y todavía se alcanzó a mover de la línea de fuego después de conectar con unos buenos golpes, así como miró en esta ocasión. Entonces, es algo a qué ponerle atención. Pues vamos a esperar el otro round, que es el último. Peleadoras al centro. Que es el octavo, René. Exactamente, si ya en estos anteriores venga, nos dejaron emocionadísimos, este octavo va a ser espectacular, vamos. Va a ser brutal, se van a dar con todo. ¡Box! Estas dos mujeres que se están saludando ahí en el centro del cuadrilátero. Ahí está Montserrat Raya Alarcón tirando con ese jab, que además lo suelta con bastante poder, no solo para la distancia, sino también para lastimar, Jesse. Sí, y veo que también la Diva Cruz tiene un poquito más de urgencia, ¿no? Se le ve un poquito de diferente carácter. Quiere estar un poquito más agresiva, quiere tirar más golpes. Yo pienso que ella siente que está abajo en las cartas y es por eso que quiere tirar un poquito más y quiere estar más agresiva. Pero ahorita la muchacha, Montserrat, de Nesa York, bueno, de Nesa. Sí, Nesa, le estamos diciendo Nesa York nosotros, pero es Nesa. Sí. La verdad, mira, está manejando su pelea, ¿no? Está siguiendo el plan. Ah, un cabezazo por las damas. Y ha sido, se ha quejado constantemente Montserrat Raya Alarcón de ese cabezazo. El referee nada más les llama la atención, les dice que por favor tengan más cuidado, pero no ha marcado ningún punto en contra de ninguna. Sí, estamos viendo. Eso es lo que llega a suceder por ocasiones cuando las dos son muy agresivas, ¿no? De querer entrar tanto y entran al mismo tiempo, llegan a darse cabezazos sin querer. Y que también Monse está haciendo su pelea, está haciendo su estilo, está proponiendo y lo está haciendo, porque para mí, pues yo creo que para mí está ganando la pelea. Totalmente de acuerdo con Humberto, la chiquita González, y cómo no estar de acuerdo con este fenómeno del boxeo, Salón de la Fama, que vaya que tuvo experiencia arriba de los cuadriláteros. Ahí está Montserrat Raya tratando de conectar la izquierda, que se estrellaba en las manos, en los puños de su rival, de su oponente, que sí, ya cada vez la noto también más cuidadosa, aunque ahí entró la derecha de nueva cuenta. Otro cabezazo, desafortunadamente, es que las dos son muy entronas y se tienen ganas. Yo pienso que la chiquita González le enseñó un poquito de su técnica a Montserrat, porque me gusta su técnica, me gusta sus movimientos, me gusta sus uppers y los golpes, cómo son efectivos. Ir al frente, tirar golpes y muy viva la Monse, Jesse. Yendo para atrás y contragolpeando perfectamente Montserrat Raya. Se termina el combate, suena la campana de este último episodio. Qué gran pelea hemos visto, sí, Jesse, sí. Vargas, Humberto, los escucho. Pues sí, pues no van a tener nada de problema los jueces para dar la decisión. Jesse. Yo estoy de acuerdo, yo miré una pelea buena, interesante, pero una pelea donde Montserrat pudo mantener en control de la pelea, pero pronto vamos a saber la decisión de los jueces. Pero René, tu opinión, por favor. Yo también estoy del lado de Humberto, la chiquita González. Creo que Montserrat Raya Alarcón, con tanta lona recorrida, pues dio un gran combate, fue muy certera en sus ataques. Los primeros rounds salió a buscar a su oponente, no como un tal Lomachenko que se guardó toda la pelea, pero bueno, Montserrat pues es mexicana, tiene sangre mexicana, sí. Sabe lo que debe hacer arriba del cuadrilátero. Eso, es ese coraje, ¿no? Ese coraje que tenemos nosotros. Y eso, acuérdense que ella subió a una división más pesada para pelear contra la Diva Cruz. Sí. Era lo que se le presentó en este momento y es por eso que aumentó de peso para esta pelea, pero aún así se miró bien. Que incluso yo veo a la Diva Cruz hasta, si me apuras, hasta dos divisiones arriba. O sea, sí es notoria la diferencia en de este tamaños. Momento. En este momento. Porque pues igual tú las viste ayer en el pesaje. Pasó en el pesaje. Ahora ya se repuso más. Pues el pesaje pues le costó un poquito de trabajo, pero ahora con 24 horas antes del pesaje, pues ya claro. Más, se vio más de peso. Claro, claro, sí, yo creo que su cuerpo es de... que se comió un bistec. Un bistec de ese de 300 gramos, de un bistec de aguayón, de un aguayón que ya me dio hambre, mi Jesse, de aguayón. Que por aquí hay unos muy buenos huaraches ahí por el estadio de Nesa 86. Así es. Se me hace que dice los llevó Humberto después del pesaje a todos. Pues me falta todavía invitarme a mí cuando voy para allá, pero no lo hace. No te he invitado, ¿cómo? Jesse, tú pura carne arrachera, asada, de puro aguayón, de pura falda, de pura carne de concha, de la buena, mi Jesse.
esa. O si no, carne europea también. Qué gran combate vimos y qué bien me la estoy pasando con estos dos grandes figurones, campeones del mundo, Jesse Vargas, Humberto La Chiquita González. Y bueno, qué mejor que además viendo a esta campeona del mundo, Montserrat Ray Alarcón, enfrentando a esta gran guerrera que es la Diva Cruz. Vamos a escuchar ya las tarjetas, la decisión, Humberto. Sí, vamos a escuchar la decisión de los jueces del... A ver, ¿quién se la va a dar? Sí, ahora sí, escucha, Jesse, ¿qué mano van a levantar? Damas y caballeros, su atención, por favor, tenemos la puntuación de los jueces. Abraham Ibarra otorgó 78-74, Salvador Bárcenas 80-72, Pati Flores 77-75. Damas y caballeros, la vencedora de esta pelea por decisión unánime, Montserrat Raya Alarcón. El aplauso fuerte para Montserrat Raya Alarcón. El aplauso también se lo damos a Itzayana, la Diva Cruz. Pues sí, René, pues te digo que no había duda, porque pues igual dio una pelea a Monse que la dio y lo demostró, y los jueces no tuvieron problemas para dar la decisión. Sí, totalmente de acuerdo. Salió a flote la experiencia de una campeona del mundo como es Montserrat Raya Alarcón, Jesse. Sí, sí, así mismo como ustedes dijeron, mi respeto para las dos, pero para la Diva Cruz, Montserrat también, pero la ganadora sí fue Montserrat. Así como le dieron los jueces, mis respetos. Estoy ansioso de verla pelear otra vez porque tiene bonita técnica, se prepara conciencia y le echa muchas ganas, ¿no? Y la Diva Cruz también, o sea, tiene futuro. Nomás tiene que seguir entrenando fuerte, usar esta como una experiencia más en su carrera y seguir para enfrente. Pues sí, así no desanimarse de una derrota, como lo acabas de decir tú, Jesse, porque pues igual también se vio bien la otra muchacha que, pues la verdad... Sí, la Diva Cruz estuvo bien. Sí, sí, se vio bien y todo también, pero pues igual lo demostró porque que es campeona Monse y pues ya tenía muchas ganas ya de pelear, ya tenía... Siempre se la pasa en el gimnasio. Tú sabes que pues igual la Diva pues no era tan fácil porque pues salió más pesadita, se vio más alta y todo, pero pues no tuvo problemas para vencerla esta Monse. 26 años de parte de la Diva Cruz. Como dice Jesse, si se aplica, si se pone a trabajar, puede hacer por ahí cosas interesantes todavía. Sí, claro, todavía tiene oportunidad, pero va a necesitar aprender de esta experiencia y de enfocarse bien al deporte y regresar con todo. Con todo menos con miedo. Con todo menos con miedo. Frase pues que sí. Ya inmortalizó el Rey Martínez, ¿no? Sí, con ya todo estuvo, menos, sí, sí, con sí, todo mi buen amigo que miedo. Acaba de ganar, ¿no? Por nocaut. Al Taz Calleros venció. En los primeros asaltos. Sí, exactamente, en el segundo, si no me equivoco, apenas el viernes pasado en esta gran función que vivimos, que de hecho ahí estuvo Humberto, la Chiquita González, con su compadre Chávez en esta pelea que protagonizó Juan Francisco El Gallo Estrada y Carlos Cuadras. ¿Cómo la viste, campeón? No, pues estuvo una pelea buenísima, pues igual. Tú sabes que son peleas de que traen sangre mexicana, pues también igual. Tú, mi Jesse, como tú, que eres tú, un guerrero también, tú tienes el estilo mexicano, así es que pues no hay que decir que son peleas con rivales duros, pero pues hay que dar todo, como tú lo has dado, mi Jesse. Gracias, no, sí, yo estoy de acuerdo, esa pelea estuvo bien interesante, llegaron con todo y pienso que dejaron el nombre en México en alto, los dos, uno que viene desde Sinaloa y el otro sonorense, se aventaron con todo lo que tenían, los dos cayeron a la lona, la verdad una pelea muy entretenida, también el Chocolatito González peleó muy bien y su oponente que era César también se aventó con todo, no se la hizo nada fácil a Chocolatito González, pero la pelea de esa noche, la verdad para mí, fue Carlos Cuadras en contra de Gallito Estrada. Y mira, Jesse, aquí tenemos, ya se fue la campeona. Te manda también muchos saludos. Aquí va a venir, mira, se va a poner frente a la cámara. Eso, hay que hablar. Te está escuchando Jesse Vargas. Hola, Jesse, un saludo. Muchísimas gracias por estar ahora acompañándonos desde lejos, pero
pues apoyándonos. Sí, claro que sí. Muchas felicidades en tu victoria. La verdad, te luciste en esta pelea y te estaba felicitando. Te luciste, síguele para adelante. Me gustó mucho la técnica, la condición. Tienes mucho futuro, síguele para adelante. Muchísimas gracias. Creo que supimos hacer un buen trabajo, mas sin embargo ahí me lastimaron un poquito Me resbalaba un poquito arriba del ring con los patrocinios y las zapatillas, entonces eso ya no me daba la seguridad de volver a repetir el mismo golpe, que era enganchar y cruzar, ¿verdad? Mas sin embargo creo que hicimos un buen trabajo y pues bueno, creo que también pues Itzayana mostró que es una gran peleadora. Sí, ¿y cómo le encontraste la dificultad en entrar a la distancia corta, pero sin meterte al abrazo? ¿Cómo lo hiciste para mantenerte a tu distancia? Híjole, yo creo que me sirvió mucho el estar moviendo como que un poquito la cintura. Ella se quedaba como mucho a un golpe, entonces eso ya me daba la seguridad de entrar un poquito más. Ahí hubieron algunos como dos cabezazos, yo creo que las dos lo propinamos. Pero bueno, creo que no se vio tanta la diferencia de alcance de mano, a pesar de que pues ella me lleva un gran tramo de estatura, ¿no? Bueno, ya estoy acostumbrada, todas mis rivales son muchísimo muy altas, más que yo, ¿verdad? Sí, pero se enseñó tu condición física, la verdad te llevó hacia toda la pelea lanzando golpes y lo hiciste muy bien, pero por lo que miramos nunca te miraste cansada en ninguna parte de la pelea. No, la verdad que me sentí muy bien de condición, entrenamos como para pelear para 10 rounds, sabíamos que Itzayana pues venía con todo, ¿no? Y yo creo que son las contrincantes más difíciles cuando ya vienen con todo el hambre de estar ahí sobre nosotros, entonces creo que nos preparamos muy bien y bendito Dios salió todo bien. Está muy bien. ¿Cómo te gustó que toda tu gente va a poder ver esta pelea por televisión? No, pues la verdad que aparte tenía 4 años de no pelear aquí. La última vez que peleé aquí en el Estado de México, pues fue justamente aquí. Entonces ahorita regresar y gracias a Dios con una victoria, pues para mí la verdad es muy, muy motivante. No, y también te felicito yo porque me impusiste tu estilo, ibas de menos a más y lo lograste porque ibas ganando. Yo creo que tú lo hiciste muy bien, en tu esquina te dijeron cómo vas haciéndolo porque ganaste para mí todos los rounds. Muchas gracias, la esquina me decía presiona, podemos llegar a knockout, pero la verdad que ahí me sentía un poquito pues no tan segura, ¿verdad? Sentía que me volvía a resbalar porque hubo como 2 ocasiones que también me fui en banda con mis propios golpes porque me resbalaba, pero pues bueno, creo que hicimos un buen trabajo. Impusiste tu estilo y te felicito. Muchísimas gracias, igual a la promotora de Chiquita Boxing, muchísimas gracias pues por la oportunidad de volver a estar aquí en mi casa. Sí, hay que hablar con esos promotores para que no sean tan resbalosos esos patrocinios. Sale. Sí. Gracias, un saludo y nos vemos, vamos a un felicidades, corte. Felicidades. Gracias.